entramos en partida, Marceu. Perdona ahí el momento de tranquilidad, ¿no? Pensaba que, sí, no, que no iniciaba, que no arrancaba, no arrancaba. Y al final, mira, vale. José, que lleva la otra pasiva. Lleva la del escudo. El sí. escudo. Que sí. bloquea bastante daño ahí en esos puñetazos de Chenao. Aún así le baja, ¿eh? Y no juegan juntos Canario y Chenao nunca. No, bueno, no nunca. No les hemos visto mucho esta temporada jugar juntos. Antes estaba Chile. Y eso, hoy falta Canario. ¡Oh, Tara, que carga ese super! Pero que Joseca lo contrarresta simplemente con el escudo, gracias a cargar su ataque, como algo sí. natural. Ojo, Albert, tiene la mano, se está acercando a Karamine, puede intentar utilizarla. Lo ha ido buscando, lo ha ido buscando sí, de forma sí, muy, muy sí. clara. Le corta la sanación ahí a Karamine. Con ese disparo vamos, Madrid, otra vez, segunda ronda. Vamos a ver si esta vez es la buena. No parece ser el caso, yo creo que Joseca ¡ojo! Le va a ganar. Espectacular esa bola de Joseca, que no, da tres no esperaba, veces. No me esperaba esos rebotes. No, no, pero yo creo que no se lo esperaba ni él, ¿eh? No, es que ha dado los barriles. Minel Limo, que se lleva Chenao por la parte derecha, por ahora Tink es muy superior, ¿eh? Sí, tiene mucho control de en medio y ahora mismo que Madrid está gastando las supers con Joseca. La elección de super por parte de Joseca es lo que está cambiando la partida, ¿eh? Una bola. Otra vez, muchísimo daño. No rebota esta vez en los barriles. Minel Limo, que se está enfrentando por el otro lado a Madrid, que no es capaz de... No es capaz de eliminar a nadie, Madrid, con su super, ¿eh? No sí. está pudiendo hacer nada. Tienen que conseguir... ¡Oh, el rebote! ¡Cuidadito! ¡Qué rebote otra vez! Yo creo que Joseca... La bola de Joseca hoy es espectacular. Dale efecto a la bola, ¿no? Decían en una película. Albert, yo creo que mala. Tiene que buscar el gancho, que se tiene que acercar Joseca, cuando salga Mini Slimo a él. Y Madrid, otra super, que esta es sí, que se lo lleva. Es la de curación. Por el otro lado, Mini Slimo se lleva a su rival, a su par, a Chenao por la parte izquierda. Se queda toquecito, cuidadito. ¡Ojo! Tienes que echarlo a Madrid, que se lo cargan, pero no es el target prioritario. ¡Ojo! Muere ahí Mini Slimo con esa gema que la va a recuperar Chenao. Estamos hablando de 8-9, 9-9 ahora. Joseca, que se lanza con todo y se lo va a llevar. Se lo va a llevar Joseca con todo, pero Albert cae por la parte de abajo, como tú mencionabas. Vuelven las 9-9 gemas y está Joseca en el lado que no quieres. Aún así, vamos a ver qué está ocurriendo, porque Madrid lanza el super. Muy se quedan super. Cortados, va a poder coger a Chenao. ¡Coja Chenao! Le queda 500 de vida, no muere, va a aguantar. Vamos a ver si es suficiente. Joseca se tiene que echar hacia adelante, se tiene que empezar a sanar. No va a ser el caso, Tinqueso puede perder. Sí. Tinqueso puede perder el primer mapa después de una gran partida. Estaban controlando fantástico, pero poco a poco el mortero de Penny les ha ido sacando de la te zona. Te digo, lo que ha pasado, que me he fijado, que Alberta ha habido un momento, se le ha debido de ir el dedo del joystick. No. Y ha perdido, en plan, le ha cogido el rango rosa. Me he fijado, estaba justo por abajo. ¿Se no le ha ido la mano? Mucho. No, no, que se, en plan, que se ha ido la sí, mano. Sí, cuando se está jugando claro, el teléfono, no me refiero que a la mano, se te queda, claro, sí, sí, que a veces se te queda sí. clavado el dedo, se te queda clavado el personaje, que lo levantas que no hay manera y tal. Y en ese segundo, ¿dices que ese segundo ha sido el que le ha dado? Sí, porque tenía, José que había conseguido las gemas arriba, sí, sí, estaba sí, sí. bajando y Albert, en vez de alejarse de la rosa... Se ha quedado parado. Se ha quedado un poco parado y la rosa le ha cogido el rango y pues... Ya Joseca desde arriba, la rosa que ya estaba protegido por la Penny y el mortero. Ha sido no me partida digas para esto. Me ha resultado extraño porque Alberto está jugando una partida sí. fantástico en la zona central, aguantando muy muy bien. Y si ha sido por eso por lo que ha perdido sí. la partida Tinqueso, una pena, ¿eh? Sí. Si de verdad es eso, que no, no ahora lo sabemos. Lo veremos luego en los resúmenes de la jornada. O que el propio Alberto lo aclare, quizás por redes sociales. Sí, o que me lo diga a mí por WhatsApp, yo lo sí. comento. Sí, sí, sí. sí. Que, bueno, sí, eso, que me he fijado si es lo que ha ocurrido, qué putada, sí. si no, qué fallo. Son las dos opciones. Ojo, doble sí. ban de thrower. Triple drible es el lugar, en la casa de los lanzadores dentro de Balón Brawl. Y personalmente creo que una vez estos dos eliminados, puedes incluso, si quieres ser muy... Excesivamente agresivo, ¿no? Ese spike inicial. Intuyes que van a venir los es que, tanques. No, pero... ese spike se lo han puesto directamente. Bueno, sí, aparte por tanques, porque por algo sí. han baneado los claro, throwers claro, claro. para poder para utilizar permitir. Brawlers como spike que a un thrower le hace muchísimo daño. Sí, además en la zona, el super en la zona de portería, no puedes moverte prácticamente, ¿no? Ocupa sí. un rango suficiente como para tapar toda la portería. Y ojo, el equipo de Tinqueso va con dos brawlers para curar. No sé si el primo. Genio utilizará la Star Power de curar o no. Y ese primo que vimos a Joseca la jornada pasada haciendo un muy buen muy partido. Buen papel. Muy, muy buen veremos. Papel. Lo que intentó Rivas le salió a Joseca sí. la pasada jornada. Y ahora la duda queda en cómo va a funcionar esa Sally en este segundo mapa. Pues depende cómo tenga, si consigue mantener a raya al primo o no. ¿Ralentización o curación? La de Sally. Uh-huh. No lo sé. Es que yo también me cuesta mucho. Yo... Creo que hay muchos jugadores que se salen de lo típico y van a buscar algo diferente. Es que teniendo en cuenta que el primo tiene la velocidad, pues la ralentización lo suyo sea parece ralentización. Lógico, ¿no? Pero sí. en el fondo
en lo que tarda en caer el primo con lo rápido que va, ya se ha ido. Claro, de todas formas ya lo veremos porque antes hemos visto la serie de Miguel Limo, iba con la segunda Star Power, con la nueva. Sí. Y pues ahora... Le ha valido para un par de enfrentamientos llevárselos él. Sí, 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 sí. Y para sobrevivir a ulti de en este caso Maedric con la Tera. Pero ahora ya no está tan rota como antes. Es que ya. Antes era demasiado... Ha cambiado. Te quedas a 50 de vida y de repente tienes 5.000. Sí. Eso... Ver, demasiado rápida la sanación. Sí, ¿no? Sí. Y todo esto. Algo. ¿Y Maedric, cuántas super habrá cargado Maedric la partida anterior con Tera? Dos. No, dos no, o tres. No, muchas más. ¿Sí? Mínimo 5, ¿eh? ¿Sí? 100%. Que claro, le ha tirado dos a Joseca al inicio, pero claro, Joseca tenía el escudo y no le quitaba tanto, pero aún así la super, aunque no le quites tanto daño, se sigue cargando. Te carga igual si le hubieras hecho más daño, si no tuviera el escudo. Ha tirado 5, yo creo que 3 de ellas han sido para Joseca y una para Selly y luego otra que ha pillado a lo mejor ahí un poco más, pero no sé, les ha salido bien lo de la Tara, pero yo creo que el verdadero problema ha sido el problema que no, que a lo mejor Albert... O la desconexión o el fallo. Parece que lleva Karamine la otra super, ¿eh? Porque no he visto la rotación del disparo. Con lo cual vamos a ver Maedric que queda eliminado. Vamos a ver, la puede empujar Chenao y esto es gol rapidísimo. Y encima al ver que gastó su super. Sí, los lobos salen mordiendo, ¿eh? Sí, van, se le ven muy decididos. Ojo aquí, una otra muy más. Muy buena ulti hace de Karamine. Impacto sobre Albert. No, sí que lleva el giro, perdóname, Marceu, que sí. no lo había visto bien. Con tan poquito espacio no parecía que gira. No, esa super es muy buena, Karamine, que acierta una José, que se va con 67 vida, el disparo rotatorio le sale muy bien. Vamos a ver Mini Slimo, que puede lanzar ahí el disparo normal. ¿Trickshot? No, se asusta aquí Mini Slimo un poco, viendo que salía. Voy a intentar el trickshot, digo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Oh! ¡No lo he visto! Por favor, ¿qué ha pasado? A ver, ha tirado la bola a un lado para recogerla, ha tirado el gancho para enganchar, para acercar claro. al rival, romper el muro. Ha cogido la bola y ha chutado. Y a marcar, sí, sí. Es una jugada ensayada que le ha salido muy, muy bien. No es muy fácil, en plan, es de tener mucha... Muy, muy claro lo que estás haciendo, ¿eh? Muy, muy claro y no sabía que hacerlo rápido, ¿eh? Aún así... Ha ganado... No sirvió de nada. Mientras estábamos disculpad, porque es que me ha explotado la cabeza. ¿Se puede hacer eso? Sí, no lo habías visto nunca. ¿Tan cerca, tan rápido? No. ¿No? Yo no. Yo he visto... Y en competición no lo he visto. Que es donde he jodido hacer. Yo sí he visto en competiciones, pero he visto cuando he estado casteando el mundial y tal. Ya, claro. Sí que he visto alguna vez, pero... Pero se pensaba que solo salían los libros de historia. Vaya, no, muy bien, Mini Slimo. Ahí para esas cosas sirve el genio. sí, está muy bien. Los lobos han ganado. Ya, 2-0. Mientras... Pero además muy fácil. Sí, lo han hecho bastante mejor. Realmente los picks... Con esa Selly, con ese Spike, le hace muchísimo counter al primo, que es el que marca los goles generalmente. A no ser que haga esa sacada Mini Limo. Bastante. Sí, sí. Veremos ahora, porque 2-0 para el equipo de Arctic. Y el equipo de Tinkeso está contra las cuerdas. La primera temporada contra el equipo de Arctic y empezaron perdiendo 1-0, pero luego ganaron los otros tres. Además de forma contundente. Sí, y aquí no parece que se lo vayan a poner tan fácil. No. Los lobos... Están rugiendo, ¿eh? Spike, de nuevo, para Karamine, que lo ha estado jugando muy, muy bien. Yo creo muy acertado, muchísimos supercargados, muchísimo daño. El primo para Tinkeso, quizás sea el fuego la que escojan aquí, no te sé decir. Yo creo que sería bueno algún personaje para romper esos neumáticos centrales. O, sin embargo, un lanzador para presionar. Vemos que está libre Barley, puede ser la opción, ahí está. Sí. Para los lobetes y Tick para el equipo de Tinkeso. Barley es mejor para hacer daño a la caja porque es un daño más preciso, más fácil de ejecutar, pero Tick para esta zona tan abierta puede llegar a controlarte todas esas zonas que vemos entre el neumático y la zona de arbustitos. Mm. Solo con unas minas de Tick puedes cortar el paso prácticamente a toda esa parte del mapa, con lo cual sí, luego hay que medirlo muy bien. La Selly que vuelve a repetir el equipo de Tinkeso con esa Selly en atraco, que les funcionó la jornada pasada. Veremos ahora. Pero con ese counter del Spike, si se pone a centrarse en él, no sé. Muy complicado. Quiero ver la partida. Me sorprendería mucho una victoria de los lobos. Un 3-0 sí, sí. Me sorprendería muchísimo. Pero sería primer encuentro, por cierto, también, que durante 3 mapas seguidos se escoge a Selly en bastante tiempo aquí. Han escogido Selly en el primer mapa, Selly en el segundo y Selly en el tercero. Curioso que estos equipos hayan tomado esta ruta cuando otros directamente la estaban obviando. Sí, es que Mini Slimo es ahora mismo el brawler que más está practicando. Uh-huh. Entonces... Más que el genio.
Sí, yo creo que sí. Yo, a ver, también depende porque entrenan como los de la, nosotros le damos los mapas a los equipos claro, unos días antes de ellos deciden de la jornada. Entonces ellos tienen tiempo para entrenar los mapas que saben que van a jugar. Bola de partido para los lobos, peligroso contra las cuerdas para los quesetes. Vamos a ver aquí la diferencia, que ese Spike contra Albert no le viene nada bien a Spike. No. Como podemos ver, tiene más rango. Es que Tick es una bestia. Yo creo que tiene la regeneración incluso más rápida. En lugar del disparo... Sí, tiene la regeneración, Albert. Uf, es molestísimo. Mira, es que no tarda nada. Es que se está curando mientras te está destrozando la vida. Joseca que cae. Caramine que cae también. Va a morir también Maedris a lo mejor. Mini Slimo que se lleva, como tú bien decías. En esa parte izquierda, la bomba no tenía ninguna posibilidad. 52 de vida, Maedris. Albert, no quiere la cosa. Albert que estaba golpeando dos veces. Ya no estaba haciendo tres, ¿eh? Sí. Como la jornada pasada. Es muy complicado con tanta distancia. Caramine que está entrando solo. Joseca que se tira por la rosa. Creo que ha tenido un error ahí. Tenía que haber ido directamente a casa. Sí. Y Caramine haciendo daño, ojo, ¿eh? También Mini Slimo que está ignorando. Mini Slimo que está ignorando porque salía Joseca. Mientras tanto, Tick pegando muy free. Buena. Tick pegando free. Ay, Joseca que no puede dar a Caramine. Canta. Y Caramine que sigue haciendo daño a la caja. Ahora mismo están muy empatados. Empate, va ganando ya el equipo de Arctic. Alguien. Y ojo que el equipo de Tink, eso está contra las cuerdas, ¿eh? Te iba a decir, ¿alguien por favor puede parar a Caramine? Que se está haciendo un partidón, pero por favor. Mira. Se tira melee, se lo lleva Caramine, él solito, haciendo la del Juan Palomo. Él se lo guisa, él se lo come, la gente no quiere frenarlo. Vemos que todo el equipo de Arctic se va por la parte derecha, muy mal basculado. Mini Slimo está en tierra de nadie, no está encontrando su sitio. Tink, esto va a ser partida 3. Sí. 3-0. 3-0 para Arctic, que le va a dar un duro golpe al equipo de Tinkeso. Batacazo completo. Que ahora, antes de que acabe la jornada, bueno, cuando acabe el siguiente partido, el último de la jornada, veremos las clasificaciones. Pero, a ver, Tinkeso... De cuarto a segundo, Lobos. Veremos. De cuarto a segundo, Arctic. Me gusta, Marceu, este roster de Arctic en el que, evidentemente, lo que hablábamos en la pasada jornada, que Arctic tenía un problema porque tenía varios jugadores en los mismos roles de personaje, ¿no? Maedris y Canario comparten mucho de lo que juegan a veces, ¿no? Sí. En plan esa Piper que tanto le gusta a ambos, esos personajes con distancia, rango, puntería. Pero han escogido a Chenao y junto con Caramine yo los he visto muy, muy enteros, como un equipo completo. No sé, no podría decir lo mismo de Tinkeso en esta jornada. No, la verdad que han sido superiores el equipo de Arctic, ya sea por picks o por forma de jugar. Lo han hecho mejor, no sé si habrán preparado más o menos, pero la verdad que merecidísima victoria para los lobos, han sido superiores. Y desde aquí la enhorabuena y bueno, se meten en playoffs y ya, bueno, lo vuelvo a decir, cuando acabe la jornada aquí, ¿podemos ver lo de Albert ahora? No, simplemente se ha perdido la jornada, sí. Es un fallo gordo que les ha costado el comienzo del BO5, no, estaba yendo hacia adelante. Estaba obsesionado en eliminar, ¿no? En ayudar a su compañero que no ha visto a la gigante chica de los puños de cactus. Sí. No hay problema. Y bueno, aquí lo que quiero ver, todos en silencio, por favor, porque viene el gol. Silencio. A ver. Sé que esto no es muy televisivo, pero vamos a ver. Quieto. Autopase. Claro. Y así. Engancha así y la mete. Claro, pero tienes que hacerlo en un nanosegundo. Sí, es decir, sí. Tienes que pasártela porque tenía muy poquita distancia. Tienes que pasártela en ese momento, le coges sin fallar, claro. Y marcas el gol en el tiempo que está como estuneadillo, ¿no? En lo que te lo traes. Muy, muy buena jugada de Mini Slimo. Para ti, que eso es lo único rescatable, desde mi punto de vista. En esta zona, en Atraco, se veía que todos basculaban hacia una dirección. Mini Slimo estaba perdido en el medio del mapa sin saber muy bien qué hacer. Y Caramine solo. Sobre todo Caramine con la skin, no sé si es esta misma de Spike. Llevaba la rosita, ¿no? No me he fijado. No me te has fijado. Ahora tengo la duda. Pero gran partida. Los lobos se van a poner segundos en la clasificación. Durísimo golpe para los quesos, que sí que podemos hablar de fin de ciclo ya de forma más seria. Decimos contra Clash. Puede ver, de todas formas veremos en playoffs cómo funciona, cómo avanza la cosa. ¿Podrían quedar fuera de playoffs? Eso no lo sé, gaming? por eso tengo tantas ganas de ver la clasificación al final, cuando acabe en este... En teoría no debería ser así, pero es que perder por 3-0 aquí es muy duro. Y contra Clash, ¿cuánto perdieron? 3-0 también. Son bastante mapas en contra también, ¿eh? Ya. Que nunca pensé que podríamos hablar así de Tinkeso y, de hecho,
Drakkar tendrá que estar preocupado. Veía las apuestas de los compañeros del podcast de Poco Ingenio. Había alguno que apostaba por los lobos. Creo que el señor García David apostaba por ello. No era tan loco, ¿no? Pero... A ver, tampoco me extraña porque realmente los de Arctic llevan demostrando también la temporada pasada que se metieron en playoffs, que son uno de los fuertes de SL, que han estado entrenando, mejorando la sinergia entre ellos y pues han venido aquí y han arrasado con uno de los favoritos. Con el ex ganador de la primera temporada de SL. Sí, el vigente campeón actualmente de la Master de Brawl Stars. Pero aún así es eso, que la gente empieza a flaquear su fe en los quesos. Yo personalmente les he visto muy desconectados en comparación con la